¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en el video de hoy, como ya vieron en el título, vamos a ver videos de Brawl Stars. Bueno, no videos, sino memes de Brawl Stars, porque este canal es de Brawl Stars. Pero si quieren que vea memes que no sean de Brawl Stars, pues déjenmelo saber en la cajita de los comentarios. Pero bueno, me puse esta voz muy cagada que encontré por ahí. Y pues me pareció una muy buena idea hacerla. Dije, ¿por qué no hacer un video con esta voz tan cagada? Y pues bueno, amigos, ya estamos aquí. Si no les gusta, pues ni modo, se suscriben. Denle like al pinche video y se suscriben, perros, ¿ok? Así que bueno, amigos, vamos a ver unos cuantos memes para hacer un video de 10 minutos tan siquiera. Y pues sin nada más que decir, amigos, los dejo con los memes. Adiós, bye. Cuando eres médico y te pones un nick en el juego, ibuprofeno, irá pues el señor doctor profesor Patricio. Dale like a este video si entendiste esa referencia. Solo lo de la vieja escuela. Ay, no mames, estoy hablando tan rápido que ya no me salieron las palabras. Solo los de la vieja escuela entenderán al señor doctor profesor Patricio. Dale like si eres de la vieja escuela. Cuando empiezas a jugar Brawl Stars, es hora de despedirse de ustedes. Esto es muy verdad, amigos. Denle like a este video otra vez si ustedes fueron de este tipo de personas que cuando descubrieron Brawl Stars dejaron de jugarlos a Clash Royale y a Clash of Clans. Yo, a lo personal, yo fui una de esas personas. Yo antes jugaba Clash Royale y lo dejé de jugar por Brawl Stars. Así que si tú fuiste uno de ellos, pues déjamelo saber con un like. Bueno, en esta imagen vemos a Anita Koala y Anita Koala, vale madres, Anita Panda y a una jugadora, bueno, a un personaje de League of Legends y al señor de la tiendita diciendo, no manches, güey, ¿cómo van a ser las mismas? Y es obvio, güey, ¿cómo van a ser las mismas? Nita es una waifu y la otra pues también, ¿no? Pero pues a la otra no la conozco, perdón mi ignorancia, pero no la conozco, así que Nita es la waifu de muchos, así que no se puede comparar con alguien, así que pues ni modos, chava, no sé ni cómo te llames, pero bueno. Cuando ya pasaron 5 minutos y el profesor aún no llega, vámonos, ok, esto es historia de muchos, cuando el profesor todavía no llega a la aula para dar clases. Y todavía están en receso. Los que ya se supone que se tienen que meter a la clase, bueno, a la aula, se van a comprar sus chetos, sus abritas y su refresco. Yo en lo personal nunca fui de este tipo de alumnos, pero dale like y suscríbete a este canal si tú lo fuiste, perro. Cuando el que tiene 10 gemas sube a matar a los enemigos. Ahora, ¿qué hiciste, cabrón? Pues es verdad. O sea, para los que me conozcan saben que yo me enojo por perder. Y cuando pasa esto me encabrono más, ok. Sí me ha tocado a compañeros que tienen las 10 gemas y se van hacia arriba. Y me enoja bastante, ¿ok? Dale like a este video si a ti te ha tocado un jugador, un compañero tan estúpido como este que estamos hablando en este meme. Y si tú eres ese, pues recapacita, por favor. Ok, no sé qué me pasa, amigos. Estoy hablando bien y de repente ya no me salen las palabras. No sé por qué. O sea, trato de hablar bien, pero no sé, mi boca como que no gesticula bien. Y me termina saliendo una mamada que no sé ni qué, pero perdonen ustedes, amigos. No sé qué me pasa, no sé qué le pasa a mi boca. Así que vamos a seguir. Si no me quisiste así, no me busques cuando esté así. Y era pues, a mí en lo personal, ahorita viendo el diseño de Ricochet pasado, me gusta más el diseño que tiene ahora la nueva skin de Rico, o sea, la de Ricochet, porque se ve mamadísimo, hijo de su pinche madre. Y pues la de Rico pues está inflada, ¿no? O sea, hay que decirle de otra forma para que nadie se ofenda, ¿ok? Así que bueno, amigos, esto es un mensaje para todas las mujeres y todos los hombres también, ¿no? Cuando quieras a alguien, no le veas la apariencia, por favor. Porque cuando esté así, no lo busques cuando esté así, ¿saben? Hay que recapacitar, por favor. Ay, hablando como mamá, ¿no? O sea, mamá de que de 80 años, güey, no mames. Pero sí, amigos, recapaciten. Qué bonita Pam. ¿Y por qué la mía no se ve así? Ay, no mames, amigos. He escuchado muchas veces que Pam es un brawler inservible y muchas mamadas más. ¿Por qué le hacen tanto bullying a la pobre de Pam? O sea, es un brawler muy fuerte. Tiene un DPS muy grande. O sea, creo que hace 3000 y algo por un básico. Y sinceramente, no se merece la discriminación que sufre por los jugadores de Brawl Stars. Lo que necesita es un rediseño y ya, amigos. No hay que ser tan crueles. Pero bueno, estoy de acuerdo a que si Pam estuviera como el dibujo de arriba, pues yo creo que agradaría más que la de abajo. Pero, ok, amigos, no hay que juzgar. Por favor, dejen de hacerle bullying. Brawl Stars, uno de los mejores juegos móviles. Ok, me equivoqué, amigos, perdonen, no sé ni leer. Uno de los mejores juegos para móvil. Lo tiene todo, waifus, robots, luchadores, armas, monstruos y chat. Esto es verdad, he jugado muchos juegos de móvil y la verdad es que ninguno como Brawl Stars. Dale like a este video, repesado con los likes, ¿no? Pero dale like a este video, ok, si tú dices lo mismo que este meme. El Brawl Stars es el mejor juego para móvil, ok, superando a Free Fire. Cuando te pasas en Facebook mirando mens que tienen más de 1000 copas, que tienen 1000 copas, válgame, ¿no? O sea, es que ya ni sé ni leer, vuelvo a repetir, ok. Vamos a cortar esta parte y vamos a volver a repetirlo. Cuando te pasas en Facebook mirando mens de 1000 copas, publicando sus legendarios y tú no tienes ni uno. Ya no puedo seguir viendo esto, hijo de pinche madre. Ok, esto no me ha pasado a mí porque ya tengo todos los legendarios, perros. Pero supongo que a muchos jugadores les pasa. Y, o sea, Supercell, ¿qué pasó ahí? No mames, o sea, no le vas a dar un legendario a alguien de 1000 que a uno que tiene 10.000. No mames, no mames, no mames. Pero bueno, amigos, les doy una F en el chat para todos los que no tienen legendarios y ya tienen más de 10.000 copas. Super F. Y dale like si tú eres uno. No mames, re pesado con los likes, no mames. Cuando matas al que busca team en Showdown. En Showdown, perdón. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Ok, amigos, me reí porque yo hago team en Showdown. O sea, lo hago porque no tengo otra opción, ¿saben? O si no me matan, por eso lo hago. Pero también soy de los que matan a los que hacen team. O sea, es un mitad y mitad, ¿no? Mitad rata y mitad jugador normal. Pero dale like si tú eres uno de los que hace team. O dale like si tú eres a los que mata a los teams. Muchos van a empezar a comentar. Hijo de tu puta madre. No, ya no pidas likes, imbécil. Pero bueno, amigos, denle like.
Brawl Star Shadow Be Like. Ok, aquí vemos a Mortis que va corriendo hacia Dynamite y a Barley. Sinceramente aquí les faltaron a dos Brawlers, a los que Mortis los mata muy rápido también. O sea, a Tick, que es el otro lanzador, y a Ems, porque yo he jugado con Ems y me ha matado muy rápido el pinche Mortis. Y pues sí, no mames. Excepto que tenga la ulti, te puede dar tiempo a escapar. Pero si no tiene la ulti con Ems, te mata Mortis, obviamente. Así que aquí les faltó Ems y, ¿Cómo se llama? Tick. Perdón, amigos, es que no sé qué me pasa, ando muy acelerado. No sé si lo están notando, ando muy acelerado. Y quiero terminar este video ya. Así que creo que ya ese video... Bueno, ay, no mames, esperen. Creo que ya es el último video, no sé. Pero bueno, si hay otro meme, pues lo van a ver. Y si no, pues no. A veces no queda otra opción más que sonreír y decir ¡el primo! Aunque en el fondo estés como... ¡ay, me muero! ¡Ay, no mames, qué triste! Ok, amigos, esto es muy triste, la verdad, esto es muy triste, les pasa a muchos, pero, amigos, no sé, no hagan eso, ¿ok? Si necesitan ayuda, pidan ayuda, yo aquí estoy como su amigo y como todo lo que quieran, ¿ok? Así que, bueno, depende de lo que me pidan, ¿verdad? No le hago a cosas malas, ¿ok? Así que, bueno, aquí un amigo lo tienen, pinches perros. Ok, amigos, pues, eso es todo por el video de hoy, ya no tengo más memes. Vuelvo a repetir, si quieren otro video de memes de Brawl Stars, déjenmelo en los comentarios y obviamente dejen su like para apoyar. Y, pues, también, si quieren videos de otros tipos de... Ok, amigos, están... Hay una fiesta aquí afuera de mi casa y están lanzando cohetes y están... Ella está sonando demasiado, bueno, yo creo que en el video se escucha. Pero bueno, ay, vale madre, ya está perdida en dónde iba. Ok, voy a terminar este video muy rápido. Si quieren videos de otro tipo de memes, como memes random, de lo que ustedes quieran, déjenmelo también en la cajita de los comentarios. Y si ustedes me quieren mandar algún meme que tengan o algún meme que quieran que salga en este video, me lo pueden mandar por Instagram, que mi Instagram es el que está apareciendo en pantalla. Y pues bueno, amigos, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video, YouTube les notifique, porque hay veces que YouTube se hace bien pendejo. Y bueno, amigos, comenten y compartan este video en donde quieran para que más gente venga a ver este pinche video bien... ¡Vale, madre! ¡Este pinche cohete! Para que más gente venga a ver estos pinches videos bien chidos. Y bueno, amigos, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Bye. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club.